Los desechados. Los desechados. ¿Qué? Qué sonriente han andado toda la serie, chicas. Ay, muchachas, que sé que ser una sonriente. Ángela, contá la historia del chuchito. Aquí. Ay, no, me da tristeza. Falta. Préstame la silla. Préstame la silla. No, no, vas a creer, mira vos, que estaba la... Esta silla estaba aquí. Y la Ángela estaba aquí, cierto. No, y la Ángela estaba aquí comiendo. Y entonces aquí está un perrito con ella, que siempre me las ando cuidando por comer. Ah, entonces estaba comiendo y así, o sea, se le olvidó por completo, no pensó que el perrito iba a seguir el hueso. Entonces donde iba, donde terminó de comer la carne. Estaba comiendo un tamal. Entonces agarró el huesito que traía el tamal y lo tiró. Entonces se aventó. ¡Ay, no te creo! Se aventó, mira. Y allá fue caerme. ¡Ay, no me creí! Mira, yo tiro todo y digo, a ver, allá fue caer el chiquito. ¡Me miraron! ¡Ay, no! Me volvió más a mí que a él, creo yo. Más que yo, es el que más quiera. Pobrecito. Pero es que mira. ¡Hasta los pobres! La madre lloró. Y yo casi llorando, buscando el chucho. Allá estaba tirado. No, pero se levantó y se vino a pedirme más. Vale, pues entonces, para las personas que están viendo este video, pues andamos aquí haciendo un tour por la casa de Ángela. Y ahora vamos a hacer uno, pero general. Va, me vas a acompañar, me vas a acompañar. Vale, voy a comenzar yo por mí. ¿Cómo vas a creer eso? Venimos, ahí están las chicas en el corredor, aquí está la entrada. Viene usted, entra. Por aquí tenemos lo que es... la sala, mire, tiene tres espejos. Por si usted se quiere ver en el primero, quizás. Si usted se quiere ver en el segundo, quizás. Y si usted se quiere ver en el tercero, pues también. Aquí está. Viene. Pasa por aquí y ve la foto esa. Pero creo que ya no va a estar porque la van a mover. No, esa pone no un musicón, una cumbia en merengue, lo que usted quiera. Ahí tienen fotos. Tienen cositas lindas en las cuales usted se puede distraer un rato. Porque la verdad, se distrae. Mira, ya vieron. Sí, yo lo vi. Mira cómo bonito. Va, mira. Como apareció, ahí está. Ahí está. Luego pasa por aquí. Si usted quiere dormir, pues arregla el... se lo pone como camita. Ajá. Y o si se quiere sentar, luego viene por aquí. Está una linda decoración. Y aquí que ya arregló la Ángela y quedó. Lindo quedó, ¿eh? Sí. Y cuando pintemos esa, voy a poner también de eso primero. Está. Por aquí tienen una bonita decoración. Por aquí tienen masillas. Bla, bla, bla. Y por aquí va a ser la futura cocina. Que ahorita estamos así. Miren. Vaya, ahí está. Luego pasamos. Ah, por aquí tienen unos lindos cuadros. Ajá. Está la familia. Donde falta el cuadro de mi mamá. Sí. Vaya, luego pasamos por el cuarto tuyo. El cuarto de ella y Enrique. Aquí está. Este es nuestro cuarto. Ahí. No es tan alto como dicen las bichas. Un poquito para las enanas, sí. Yo no lo siento alto. Bueno, ya te acostumbraste. Vaya, está. Ahí tiene una bonita decoración. Ahí tiene unos cuadros. La A y la A y E. Ahí está. Mira vos que una amiga me trajo. Los cuadros, bien bonitos, sí. Y a mí me hablaba de unos cuadros. Pero nunca me imaginé que fueran tan lindos, la verdad que se lució. Sí, combina. Bien chulos están. Y me gusta porque combinan con el Queda bien. Ahí bien está. Vaya, y luego pasamos a lo que es al baño. Pásale, pásale. Aquí posiblemente movamos otra vez al romper. Sí, sí, sí. Vaya, aquí está lo del baño. Queda todavía igual, todavía le falta. Porque aquí voy a poner... unas tablitas aquí para poner cosas. ¡Ah! ¡Era! ¡No lo vende ahí! ¿Ah? ¡No lo vende ahí! No, yo no. Yo veo para el cuarto. ¿Aló?
Y aquí está el baño. Que lo único que usamos ahorita es lo que es la ducha. Pero eso todavía no está en uso porque están haciendo lo que es la poza. Todavía no está terminada, entonces falta todo eso. O sea, a la casa todavía le faltan muchas cosas. Ajá. Porque ahorita apenas nos estamos acomodando. Pero ya y más después van a ir viendo la casa ya un poquito ya diferente. Más remodelada. Puede ser que tal vez arregles algo digamos, de la pintura. Ajá. O puede ser que boten una pared. Que boten esta pared. Sí, ya la vamos a botar. Sí. Y el otro cuarto. Uh-huh. Va, entonces. Vamos a comer café. Mira. Ahí está. Vaya, entonces aquí está un riquísimo pan. No, pero hoy en la tarde preguntarle. Ahí está. Buen provecho, chicas. Si quieren, se sientan ahí abajito. Y la otra contando los días, ¿quién más? Mira, lo que yo más pienso aquí es que me toque ir allá abajo a hacer el café, Enrique. A beber. No, en la mañana este me dice, vieja, vamos a tomar café, llame. Porque como aquí todavía no se puede ni cocinar ni nada, porque todavía no hay cocina, así que allá abajo corremos. Siempre pasan allá abajo. Ah, está bien. Aquí solo a dormir venimos nada más. Está bien. Y a limpiar. Así que ahorita es la hora del cafecito. No está duro. Y nada, niña, mira, dice que ella ya no adelante. ¿Ya tomó café usted? Ajá. ¿Y usted? Ah, usted es la que toma el café con churro. Bien, así contaron una vez quién fue la que vi. También con tortilla. De ver. Al café. El bocado de... Ay, churro. Es como cuando íbamos a cocinar a la escuela. Ajá, arroz con... Ajá. Ay, sí, ya se me antojó. Eso sí es rico. Con arroz a cocinar. Nada, que le echaban tortillita y al arroz y se lo cocinó. Ajá. ¿Y usted nunca probó el arroz así con churro? ¿Rico, Eva? Ella dice que tú... Que los frijoles con churros que los mi mami también. Mi abuelita hacía eso. Mi tía, ¿usted ha comido tortilla? Yo no sé. ¿Usted ha comido tortilla con miel? Es rico. Me lo he comido con plátano, con guineo, con tortilla, con francés. No, con francés. Ah, también el café así es rico con tortilla y queso. No, yo he hecho tortilla bien tostadita. Uh-huh. Y he hecho en una taza grande. Y he hecho hasta dos tortillas en el café. Uh-huh. Ah. ¿Y la para grande se lo come? No, la he hecho ya. Pero lo endulza. Pues, uh-huh. Sí. Qué raro. No, pero yo lo que le digo es que una tortilla. Es por lo mismo que como ustedes no, veían que ellos la hacían ustedes. No, yo le digo. Bien rica, bien tostadita, queda bien doradita la tortilla y se echa en el café. Ya donde uno lo echa al café, se esponja la tortilla. Es como que usted la ha hecho en sopa de frijol. La tortilla. Mm-hmm. A mí no me gusta, ¿sí? No te gusta. A mí sí. A ver que cuando no quiero comer frijoles. Bye. O sea que la tortilla la agarran como pan dulce, algo así. Algo así. Que me quedé aquí en la noche, estábamos comiendo con la Gaby. Y ella dijo que no andaba hambre, entonces dijo después, aunque solo frijoles podía comer, dijo, había otras cosas, pero que solo frijoles iba a comer, fue sacar frijoles. Uh-huh. Ah, en la noche fue, ¿verdad? Fue sacar frijoles y ella pensó que habían tortillas calientes y no habían, yo había tostado. Entonces me dijo que no habían tortillas. Solo así me voy a comer un frijol, ella mete un bocado. Ay, no, qué feo, voy a tostarme tortilla. Sale, ¿cree que le van a bajarle? Vaya, pues entonces ahí estuvimos mostrando lo que es la casa de Ángela y Enrique. Y pues nosotros solamente queríamos compartir eso, bueno, más que todo Ángela quería compartir con ustedes eso bonito que siente. Para que ustedes conocieran mi casa también. Porque el día de hoy en El Salvador. Ajá. O sea, yo nunca había dicho así, o sea, cuando vivía ahí donde mi mami,
O sea, yo decía mi casa. Pero este, se siente bonito poder decir, mi, o sea, mi casa, porque, pinta, o sea, sí. Yo ya vivo, o sea, ya sé que es mía y de Enrique. O sea, ya se siente. Es que la Roxana me está haciendo burla por mi uña. Pues sí, Ángel, ¿sigue contando? Necesito. Ya no, no. Mira, le cuál clase pan. Va, entonces. Así es. Poquitos videos, pero ahí están, muchachos. Y algunos subieron ahí como cosas graciosas al principio, a ver que hicimos una travesura. Ajá. Vale, entonces. Ey, de veras que ya se debe. Acaba de decir que no creo. No creo. No crees. No. Vale, entonces, vamos a terminar esta serie, chicas. Pónganse juntas. Juntas. Pero como si me van a hacer. Ay, qué pecado. Pónganse juntas y pues muchas gracias a todas las personas que siempre están acompañándonos ahí, viéndonos, apoyándonos, que nos quieren. Y pues queremos desearles ahí muchas bendiciones para cada uno de ustedes y su familia. Que siempre les vaya bonito. Que siempre les vaya bonito y que Diosito me los cuide. Así que vamos a terminar esta serie, chicas. Y pues ahí gracias a Ángela que nos dio ahí el permiso para venir a grabar aquí. Ajá. Otra casa. Otra sede, chicas. Solo aquí vamos a pasar, va. Solo aquí vamos a venir a grabar de ahora en adelante. Vaya, pues, chicas, entonces. Ajá. Terminamos esta serie, como siempre, diciendo. ¡Chica!